Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, se sientan, amigos. Nos damos cuenta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo, que con la fuerza de la intercesión de Cristo se hace posible el cumplimiento de la promesa del Padre. En nuestra primera predicación hemos comentado cuál es esa promesa. La podemos sintetizar en una pregunta amorosa. ¿Y si empezamos de nuevo? Dios, a través de sus profetas, particularmente Jeremías, Ezequiel y Joel, hace esa promesa. Pero para que esa promesa se cumpliera, era necesario que el castillo de nuestras certezas y de nuestro orgullo se resquebrajara y cayera. Es aquí donde tiene su lugar la acción maravillosa de la pasión de Cristo. El capítulo número 15 de San Marcos y el capítulo 16 nos cuentan la Pascua del Señor. Y sabemos bien lo que sucede cuando muere Jesucristo. El centurión romano, un hombre acostumbrado a torturar gente hasta matarla, un hombre duro, impenetrable, insensible, seguramente porque no se puede ser de otro modo cuando se está en el negocio de torturar y de matar. Ese hombre duro, sin embargo, se resquebraja, y el Evangelio nos dice por qué se resquebraja. Viendo cómo había muerto Cristo, exclamó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. O sea que la pasión de Cristo tiene esa virtualidad, tiene la virtualidad de reventar nuestras certezas, romper la lógica impenetrable de nuestros razonamientos, exterminar nuestra capacidad de justificarnos, como ya lo dijimos. La pasión de Cristo, me ha gustado compararla con un misil de amor, una bomba dirigida de amor que rompe la brecha, que rompe la muralla y que hace que quede un espacio. Por ese espacio entrará el Espíritu Santo como un raudal. Este es el vínculo profundo que hay entre la pasión de Cristo y Pentecostés. La pasión de Cristo, en lo que atañe a nosotros, es como un misil de amor, sumamente eficaz. Nadie que reflexione con un poquito de profundidad en la pasión de Cristo puede sustraerse de los sentimientos de admiración, de dolor, de arrepentimiento. La Escritura dice que cuando Cristo murió, tembló la tierra. Estas expresiones sobre el temblor tienen que ver siempre con el remover los cimientos. Y eso es lo que sucede cuando uno se acerca a la pasión de Cristo: se remueven los cimientos. Porque estamos hablando de unos volúmenes de amor que son absurdos,
La pasión de Cristo nos muestra la obstinación, la santísima obstinación de Dios, que hace todo lo que sea necesario hasta darnos su propio Hijo para que seamos salvos en su nombre. De modo que en lo que atañe a nosotros, la pasión de Cristo es el misil de amor que rompe la muralla, que acaba con el orgullo, que extermina las justificaciones, que revienta los razonamientos, de tal modo que así como está el Señor desnudo en la cruz, así como esa cruz lo desnudó a Él, esa cruz nos desnuda a nosotros. En el sentido que explica la carta a los Hebreos, todo está desnudo y patente ante la palabra de Dios. Y cuando quedamos así, sin coraza, sin disculpas, sin pretextos, sin complejos, cuando quedamos así en la desnudez de nuestra miseria, descubrimos en la desnudez de Cristo su misericordia. Es sobre todo San Agustín quien hace este hermosísimo juego de palabras. En la pasión de Cristo se encuentran las llagas de mi miseria y las llagas de su misericordia. Así que la pasión de Cristo, repito, en lo que atañe a nosotros, es un misil de amor que rompe con la muralla y prepara el camino para que entre el raudal, entre el torrente del Espíritu. Esta explicación nos ayuda a entender dos cosas. Desde el punto de vista bíblico, nos ayuda a entender por qué el apóstol San Pedro, en el sermón de Pentecostés, no se dedica simplemente a hacer fiesta. Gocemos, alegrémonos, que empiece la parranda. No, eso no es lo que dice Pedro. El día de Pentecostés, el apóstol Pedro, podemos decir que echa en cara al pueblo: ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. ¿Por qué esa recriminación en un día en el que se está dando la inundación del amor de Dios por el regalo del Espíritu Santo? Respuesta: porque esa inundación no encontrará por dónde entrar en un corazón que está endurecido. Esa inundación de amor no encontrará por dónde entrar en un corazón que siempre tiene cómo justificar su vida. Es como darle el remedio al que no reconoce su enfermedad. Es como darle comida al que no tiene apetito. Tiempo perdido. De manera que la pasión de Cristo nos ayuda a entender, desde el punto de vista bíblico, la estructura del sermón de Pedro en Pentecostés. Es necesario predicar la gravedad del pecado para que aparezca la profundidad de la gracia. Escriba esa frase, ¿qué le sirve? Es necesario predicar la gravedad del pecado para que se reconozca la necesidad de la gracia. Lo dice el Papa San Juan Pablo II, por ejemplo, en su encíclica Reconciliación y Penitencia: si se pierde el sentido del pecado, se pierde el sentido del amor de Dios. Porque la persona que no se reconoce pecadora, la persona que no se reconoce en necesidad, es una persona que no reconoce tampoco la belleza del regalo que le llega. La frase es: si se pierde el sentido de la gravedad del pecado, se pierde el sentido de la gracia, de la inmensidad de la gracia. Por eso Pedro en Pentecostés predica el pecado con fuerza. Y nosotros, seguidores del misterio de Pentecostés, como carismáticos que somos, tenemos el deber de predicar esa gravedad del pecado. Porque sin la gravedad del pecado, la renovación carismática será a lo sumo un ejercicio de aeróbicos. Cuando se descubre la gravedad del pecado, entonces uno entiende cómo Cristo es el que abre esa brecha, ese espacio en la muralla de mi orgullo, de mis razonamientos y justificaciones convincentes, por lo menos para mí mismo. Pero además,
esa explicación sobre la relación que hay entre la pasión de Cristo y la conversión, esa explicación también nos da una ruta de evangelización, una ruta pastoral a nosotros. Nosotros hemos de ser predicadores y testigos de la alegría, pero esa alegría será superficial, vana, anecdótica, accidental, accesoria, a menos que nuestra palabra y nuestra forma de vida sean una denuncia del pecado. Sin la denuncia del pecado, nuestra pastoral será una anécdota en la historia de la iglesia de Argentina, o de Paraguay, o de Ecuador, o de Colombia, o del lugar que sea. Así que Cristo, en su pasión, tiene una relación estrechísima con Pentecostés. Repito la expresión que he utilizado, en lo que atañe a nosotros, porque es un misil de amor que nos revienta, hace estallar, hace saltar por los aires nuestros razonamientos, nuestras justificaciones y todo lo demás. Pero el valor mayor de la pasión de Cristo es que es un grito de amor y de obediencia que sale de Dios Hijo hacia Dios Padre. Como sabemos por los relatos de la resurrección, Cristo ha querido que queden impresas para siempre en su carne, la carne que Él recibió de las entrañas purísimas de la Virgen María. Cristo quiere, ha querido que en esa carne que Él asumió una vez, pero que ya no desecha, queden grabadas para siempre las llagas de su pasión. Esto tiene que llamarnos la atención. Si la resurrección significa el triunfo de la gracia y de la gloria, ¿por qué Cristo ha querido que en su carne quedaran esas llagas? La respuesta es preciosa. Esas llagas son el grito con el que evangeliza la iglesia, porque esas llagas son las que están en la palabra de todo misionero cuando quiere contarle a quienes le escuchan: así te ha amado Dios. Esas llagas son un grito misionero, y eso es lo que tiene que ver con nosotros. Pero esas llagas son también la ofrenda permanente del Señor en la gloria del cielo, como dice la carta a los Hebreos. Según la carta a los Hebreos, el sacrificio de Cristo fue ofrecido en el templo, pero el templo en el que fue ofrecido no fue el templo de Jerusalén. El templo en el que ofició Cristo como sumo sacerdote queda traspasando la cortina. La cortina es su propia carne. Traspasar la cortina es lo que ha sucedido cuando Cristo ha muerto. El sacrificio de Cristo se ofrece en el cielo mismo, en el altar del cielo. Esto quiere decir que esas llagas de Cristo están clamando, están intercediendo por nosotros con la fuerza que solo Dios tiene. El Hijo clama al Padre por nuestra salvación. Él está intercediendo por nosotros. Y la fuerza de esa intercesión, que no es un discurso, sino que es la simple exhibición de las heridas de su pasión en el cielo, la fuerza de esa oración hecha llaga de amor en el cielo, es la que ha merecido para nosotros que seamos perdonados, que seamos reconstruidos y que venga a nosotros la gracia del Espíritu Santo. O sea que fíjate que la pasión de Cristo tiene una doble relación con Pentecostés.
una en lo que atañe a nosotros, otra en lo que atañe a Dios su Padre. En lo que atañe a nosotros, la pasión de Cristo es un disparo de amor, un misil de amor, que revienta nuestras certezas, nuestras excusas, nuestras justificaciones, y que abre brecha en nosotros. Pero en el mismo acto de ofrecer su vida por amor al Padre y por amor a nosotros, la pasión de Cristo es también una súplica incesante, una súplica que no se detiene, una súplica que tiene toda la eficaz de la palabra de Dios, según aquello que dice el Salmo: Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Así como en el Génesis, capítulo primero, vemos la eficacia de la palabra de Dios. Dijo Dios y así sucedió. Y dijo Dios, haya y hubo. Y dijo Dios, haya y hubo. Y dijo Dios, haya y hubo. Con esa misma eficacia, la palabra de Cristo, escrita con letras de sangre en su carne glorificada en el cielo, está rogando para ti y para mí redención. Por eso en la misa podemos utilizar las palabras que Cristo dijo en la última cena: esta es la sangre de la alianza, nueva y eterna. Eterna porque no hay más alianzas. Eterna porque esta es la alianza que no puede fallar. La alianza con Moisés y en Moisés podía fallar. La alianza con Cristo, por Cristo y en Cristo no puede fallar. Porque la alianza en Cristo tiene la misma eficacia, el mismo grado de eficacia de la palabra por la que todo fue creado. Una palabra a la que nada se puede oponer. Esto quiere decir que esa palabra bendita, esa palabra preciosa, está rogando por ti, está rogando por mí. Y es maravilloso tener la Eucaristía. Es maravilloso. Ya sea que mires la Eucaristía como que el cielo bajó, dice la canción. Ya sea que mires la Eucaristía como que la tierra subió. En cualquiera de las dos interpretaciones, la Eucaristía te introduce y me introduce en el misterio de la perenne intercesión de las llagas de Cristo. De modo tal que la sangre que tenemos en nuestro cáliz es la misma sangre que en el cielo está gritando nuestra salvación. Y el cuerpo que tenemos en nuestra patena es el mismo cuerpo que ante los ojos del Padre está suplicando nuestra redención. Como esa súplica requiere que nosotros seamos hechos de nuevo, seamos recreados, ¿ahora entiendes cómo la pasión de Cristo es la que hace posible Pentecostés? Porque la pasión de Cristo es la que abre las llaves del cielo, y la pasión de Cristo es la que abre una brecha en tu pecho. Se abrió el corazón del Padre y se abrió el corazón del hombre, su criatura pecadora y rebelde. La pasión de Cristo abrió ambos corazones, pero el precio que hubo de pagar el Señor fue permitir que su propio corazón fuera perforado, para que el hombre a través del corazón de Jesús viera el corazón de Dios, y para que Dios a través del corazón de Jesús viera tu corazón. O sea que ahora pueden verse nuestros corazones, porque eso es lo que ha logrado el corazón perforado del Señor. Ahora mi corazón puede ver el corazón de Dios, y ahora Dios no tiene otra manera de mirarme que no sea a través del sacrificio de su Hijo. Y a través de ese corazón atraviesa con abundancia, fluye sin cesar el auxilio que necesitábamos
y que no es otro sino participación en la sustancia misma de Dios. Ese auxilio es la efusión del Espíritu. Ese auxilio se llama Pentecostés. Eso es lo que llega a ti. No se te olvide la expresión que nos regaló el profeta Joel, refiriéndose a la obra de Dios, dice, y estas palabras no son de Joel, son del Señor a través de Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Señor da de sí, el Señor entrega de sí. Así como al comulgar no comemos un símbolo de Cristo, sino a Cristo mismo, así también al acoger el poder del Espíritu, no acogemos una representación de su amor, una comparación de su amor, sino lo acogemos a Él mismo amándonos. De manera que cuando comulgamos rectamente, Dios nos libre de comulgar mal, porque dice San Pablo en su 1 Corintios capítulo 11, el que come y bebe indignamente el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. No son palabras mías, son de San Pablo y nadie las puede cambiar. Dios nos libre de comulgar indignamente, pero el que comulga con la disposición apropiada no recibe un simulacro, una figura, una metáfora, un símbolo. Ten la audacia de decir con todos los santos, ten la audacia de decir: no recibo una representación o símbolo de Dios, es a Dios mismo a quien recibo en la Eucaristía. Y otro tanto hay que decir de la efusión del Espíritu: no recibo una comparación, no recibo una inspiración, no recibo un parecido, recibo a Dios mismo amándome. Entonces la efusión del Espíritu es eso, Dios mismo amándome, amándome desde la raíz de mi propio ser, allí donde ni yo mismo ni nadie puede entrar. Hay lugares de tu vida donde solo pueden entrar tus amigos. Tal vez hay lugares de tu vida a donde solo puede entrar esa persona a la que tú le das autorización, por ejemplo, tu esposa, tu esposo, que conoce secretos que nadie más sabe de ti. Y todavía hay lugares de tu vida que nadie sobre esta tierra conoce. Y hay lugares de tu vida, dice Santo Tomás al estudiar los santos ángeles, hay lugares de tu vida que ni siquiera los ángeles conocen y solo tú puedes conocer. Es ahí, en ese lugar íntimo de tu vida, donde se realizan las decisiones fundamentales, según nos enseña el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor. Ese es el lugar donde resuena la voz de Dios en el corazón humano. Ese es el lugar que la Biblia llama el corazón. Entonces hay un lugar recóndito en ti, a donde ni siquiera los ángeles pueden ver, solo Dios y tú. Pero San Agustín va más allá. Nos asegura que hay todavía lugares tan profundos de tu propio ser que ni tú mismo los conoces. Y tal vez puedes estar de acuerdo conmigo en que eso es verdad, porque hay ocasiones en que uno mismo no termina de entenderse y uno no termina de saber, pero yo ¿por qué soy así? La explicación última del misterio del hombre está más allá del hombre. La explicación última de tu misterio está más allá de ti. Y en esa zona raizal, profunda, más íntima a ti que tú misma, que tú mismo, en esa zona íntima, más íntima que lo íntimo de tu cuerpo, más íntima que lo íntimo de tus recuerdos, más íntima que lo íntimo de tus sueños, es ahí donde sopla Dios su Espíritu. Es ahí, exactamente ahí. Y es ahí donde el Espíritu empieza a elevar su melodía de amor.
Es ahí donde el Espíritu empieza a traerle a tu corazón el incienso que solo ardía en el cielo. Si te estás preguntando a quién le debes agradecer semejante regalo, la respuesta es Jesucristo, según se lee en el capítulo número 17 de San Juan. Busca en el capítulo 17 de San Juan este versículo y hazme el favor de llorar toda la noche con él. He aquí lo que Cristo le pide a Dios Padre. Padre, te pido que los ames con el mismo amor que me tenías a mí antes de que empezara el mundo. Eso es lo que Cristo quiere para ti. Esa es la manera como Jesucristo te ha amado. Esa súplica que Cristo, según el Evangelio de Juan, ya hizo aquí en la última cena, es la súplica incesante que sus llagas, su corazón, su cuerpo, su mirada repiten en el cielo. Y esa súplica es la que hace que venga con poder el torrente del Espíritu Santo. Y esa fuerza del Espíritu es la que trae el canto de Dios a tu vida. El libro del Apocalipsis nos habla de este canto de Dios cuando dice: y nadie podía cantar, nadie podía cantar, nadie podía alabar, nadie podía celebrar, sino solo los elegidos. Entonces el Espíritu Santo te trae ese murmullo de cielo, murmullo de cielo, que se convierte en oración dentro de ti. Romanos capítulo 8. Es que no sabemos orar ni cómo conviene, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda y aún sin palabras ora con gemidos en nosotros. Esos gemidos son la manera como tu laringe intenta tomarle la melodía al murmullo de cielo que el Espíritu trajo a ti. Por eso, la condición normal de un cristiano es orar en lenguas. ¿Qué es la tal oración en lenguas? Es la expresión de la incapacidad. Expresión de la incapacidad de la laringe humana para replicar el murmullo de cielo que el Espíritu me trajo con Pentecostés. Esos sonidos que se oyen, esos cantos o canturreos que suenan, son apenas como el reflejo, como el eco distante y lejano de lo que tu corazón está oyendo. Y por eso, hace mucho bien esa oración bien entendida. Por favor, no confundir esta explicación sobre don de lenguas con otras realidades que también son dones en la palabra. Por ejemplo, el poder hablar lenguas extranjeras, eso es otra cosa. No es de lo que estamos hablando aquí. El hablar en profecía, eso es otra cosa, no es de lo que estamos hablando aquí. Primera Corintios 12 y 14 se refiere a esos mensajes en profecía. Dios los da ciertamente y puede darlos a través de una oración en lenguas, porque por alguna razón prefiere a veces el Señor que ese mensaje sea primero de conocimiento de otra persona que incluso del mismo que le está diciendo. Entonces hay tres cosas diferentes que no hay que confundir. Una cosa es por poder del Espíritu hablar una lengua que uno no conoce. Otra cosa es por poder del Espíritu expresar en profecía algo que es útil a la comunidad. Y otra cosa, que es de la que yo estoy hablando en esta enseñanza, esa otra cosa es poder, o mejor, no poder, pero intentar
conectar tu laringe con la zona de tu alma que está más allá de ti mismo. Esa zona de la que dijo San Agustín, como ya aludí, más adentro de mí que yo mismo. Ese es el don de lenguas del que estamos hablando aquí. Y ese murmullo hace mucho bien, mucho bien. Y por eso no es extraño que junto con ese sonido vengan otras cosas, las que anunció Joel. Así dice, por ejemplo, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. No dice que tendrán sueño, ¿no? Sino tendrán sueños inspirados. No tiene nada de extraño eso. La vida carismática no tiene nada de extraño. Lo extraño sería un fuego que no quemara. Lo extraño sería una luz que no iluminara. Lo extraño sería un perfume que no se esparciera. Lo extraño sería un amor que no amara. Extraños no son los carismas. Extraño es que haya tan poca experiencia, tan poca vivencia y tan poco ejercicio de los carismas. Eso es lo que es extraño. Pero que venga el Espíritu, el torrente del Espíritu a tu corazón y te renueve, no tiene nada de extraño. Es apenas natural, ¿no ve que lo pidió Cristo? Y la palabra de Cristo no puede caer. Que el poder del Espíritu haga de ti una criatura nueva no tiene nada de extraño. Es la simple eficacia de la palabra de Dios. Que el murmullo del Espíritu no quepa dentro de ti y empiece a tratar de expresarse a través de tu laringe, superando toda posibilidad humana, no tiene nada de extraño. Es apenas natural. Y que esa fuerza del Espíritu haga maravillas en ti, maravillas y prodigios, señales y curaciones, liberación y alegría que tiene sabor de cielo, eso no tiene nada de extraño. Eso es apenas natural, simplemente natural. Es apenas natural. O sea que ningún cristiano católico carismático debe considerarse un ser especial. No lo somos. ¿Qué de raro tiene eso? ¿Qué de raro tiene que si tú tienes un poco de agua y echas un papel se moje? No tiene nada de raro. Lo raro sería lo contrario, que echaras el papel y no se mojara. De inmediato empezarías a buscar si está parafinado, qué le pasó, por qué no se mojó. Lo raro no es que haya gente que tenga profecías, visiones. Lo raro no es que haya signos y milagros. Es lo natural. Esa es la manera de obrar del Espíritu. Lo raro es que tanta gente vive sin eso y no lo conoce. Incluso lo descarta, lo desprecia o se burla. Eso sí es lo raro. Bueno, esta explicación bíblica y teológica nos ha ayudado a dos cosas. Primero, a relacionar la pasión de Cristo con Pentecostés, lo cual es clave para la comprensión de la Biblia misma y es clave para nuestra evangelización. Si la renovación carismática quiere ser instrumento eficaz de evangelización, tiene que aprender a predicar pecado, es decir, la gravedad del pecado, la realidad del pecado. No como última palabra, porque entonces caeríamos en desesperación o en cinismo. Pero sí hay que hablar del pecado. Y hay que anunciar que el pecado puede estar vencido ya en tu vida si tú recibes a Jesucristo. Eso tiene que quedar claro. Es el sentido de esa preciosa canción en la que estábamos todos unidos hace unos minutos. Cristo reina con poder. Entonces nosotros hemos recibido de esa explicación claridad sobre esa ruta de evangelización que debemos tomar. Una ruta de evangelización que muestra la gravedad del pecado. En segundo lugar, hemos visto cómo la acción natural de ese Espíritu es profundamente transformante y cómo para nosotros lo que es estrictamente sobrenatural en cierto sentido se vuelve natural. Natural en el sentido de lógico, esperable, normal. Para terminar esta enseñanza,
Vamos a comentar entonces qué sigue, porque al principio de estas predicaciones dijimos que Pentecostés no era toda la historia, era solo una foto. Pero esa foto tiene raíces y tiene frutos. Y sobre las raíces ya hemos hablado bastante hasta este momento. Lo último que nos faltaba mencionar era la pasión de Cristo, ya la mencionamos. Ahora nos toca hablar de qué sigue a partir de acá. Gracias a Dios, no tengo que inventarme nada, porque tenemos preciosos recursos, empezando por la misma Biblia. En el capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta qué fue lo que sucedió después. ¿Qué fue lo que sucedió después? Sucedió conversión. Dice que cerca de 3.000 se convirtieron con esa primera enseñanza, esa primera plática, homilía, sermón de San Pedro. Se convirtieron y se bautizaron. ¿Y luego qué pasó? Pasó algo maravilloso. Pasó que se formó una comunidad. Comunidad. Es interesante ver que el Espíritu, precisamente por ser Espíritu creador, va en pos de la recuperación de toda la realidad creada. Y como el pecado había causado división, como el pecado había causado soledad, individualismo, egoísmo, entonces, ¿qué es lo que va a traer el Espíritu Santo? Pues va a quitar esa prisión del egoísmo, va a quitar esa asfixia del individualismo, para que empecemos a reconocernos como hermanos. Conversión personal y comunidad. Esas son las dos primeras realidades del Espíritu. ¿Sigue válido eso? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta el retorno del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sin conversión o sin comunidad se pierde, se distrae, se diluye, se escamotea la obra del Espíritu Santo. ¿Cristiano sin comunidad? No, no cabe. Esto quiere decir también que el futuro de toda la obra del Espíritu, y la obra del Espíritu tiene un nombre más cortico, iglesia se llama. El futuro de toda la obra del Espíritu depende de esas dos palabras: conversión, conversión extensa, para llegar a más y más hermanos, más y más culturas, más y más areópagos. Conversión intensa, para llegar a todas las áreas de tu vida, para llegar a tu pasado, presente y futuro, para llegar a tus emociones, tu imaginación, tu pensamiento, tus proyectos, para llegar a tus finanzas, para llegar a tu cuerpo, para llegar a tu sexualidad, para llegar a tus amistades, para llegar a tu descanso. El futuro de la iglesia depende de dos palabras: conversión y comunidad. Y la conversión tiene dos dimensiones, extensa e intensa. Conversión extensa es: anuncien el Evangelio a toda la creación. Marcos capítulo 16. Como San Antonio de Padua y su famoso sermón a los peces. Como San Francisco de Asís y su famoso sermón a las aves. En Rimini, en Italia, se recuerda el milagro de la predicación de San Antonio de Padua a los peces. Ustedes me miran con cara de que este que está fumando ahora último. ¿No sabes del milagro de San Antonio de Padua predicando a los peces? Sí.
Bueno, unos sí, otros no. Unos sí, otros no. Los que dijeron sí, luego le cuentan a los que dijeron no. Entonces, la conversión es extensa, extensa. Incluso a toda la creación. Francisco de Asís predicaba a los pájaros y Antonio de Padua a los peces. Todavía no conocemos ningún santo, no lo conozco yo, que haya predicado a los mosquitos, por ejemplo. Sería interesante. Bueno, predicación, conversión extensa a todas las razas, a todos los pueblos, a todas las culturas. Un cristiano católico carismático es una persona que empieza a amar a una raza, a una etnia, a un lugar, a un país, por el solo hecho de que ese país existe. Amo esa raza. ¿Has oído hablar de los Inuit? Por allá, esa corriente lingüística que algunos identifican con una etnia entre los esquimales. ¿Has oído hablar de los Inuit? Pues no, pero ya los quiero. Ya los quiero. Ya los amo. Este hermoso país tiene una fuerza misionera impresionante. Varios hermanos de ustedes están en este momento en lugares extremadamente difíciles. Cuando los bombardeos, la última tanda terrible de bombardeos en Palestina, las cadenas de noticias de lengua española buscaban a quién entrevistar, pero es tan difícil en ese ambiente encontrar a alguien que hable español o inglés. Encontraron un sacerdote argentino en Palestina. Y claro, le hacen la pregunta obligada: ¿usted ha considerado irse de aquí? Porque estaba muriendo gente todos los días por los bombardeos israelíes. ¿Ha considerado irse de aquí? Y dice él: de ninguna manera, de ninguna manera. Este es mi lugar. Un argentino, Dios lo bendiga. Y una religiosa argentina, de esa sí me acuerdo el nombre, Guadalupe, lleva años no solamente trabajando en Siria, sino trabajando para que nosotros en Occidente conozcamos realidades que no solemos conocer sobre esa guerra allá. Eso me gusta de Argentina, esa capacidad de lanzarse, impresionante. Entonces, la única condición para que yo ame a un pueblo es que exista. La única condición para que yo ame a una raza es que exista. La única condición para que yo ame a un ser humano es que exista. Eso es empezar a parecerse a Dios, que es parte de lo que hace el Espíritu en nosotros. Entonces, conversión extensa, extensa. Pero también conversión intensa. Extensa es como horizontal, intensa es como profunda. Entonces, tienen que estar evangelizadas nuestras finanzas. Tienen que estar evangelizadas nuestras amistades, nuestra manera de ser amigos. Ha de estar evangelizada nuestra salud. Es necesario que esté evangelizada nuestra sexualidad. Dios no deja de ser Dios porque tú cierres la puerta de tu habitación. Dios no deja de ser Dios porque estés a solas con tu novia, con tu novio, con tu esposo, con tu esposa. Entonces, la cama matrimonial ha sido comparada con un altar. ¿Por qué altar? Porque es el lugar del amor más intenso, humanamente hablando. Y por eso dice la carta a los Hebreos que el lecho nupcial sea sin mancha. Porque es el lugar del amor intenso y es el lugar donde Dios hace una obra preciosa, hace posibles nuevos seres humanos. Entonces, ser renovado en el espíritu es ser renovado en la sexualidad, de manera que la sexualidad sea santa, santa y grata a Dios en todo, del principio al fin, en el respeto, en la ternura y en las guías que con gran prudencia nos ha dado la iglesia sobre estos temas.
Lo mismo con el dinero. Eso es evangelización profunda. La inteligencia tiene que ser evangelizada. Varios de ustedes tienen profesiones, son médicos, son abogados, son ingenieros. Algunos de ustedes son docentes. Y en estas y en muchas otras profesiones, ustedes y yo sabemos que continuamente nos estamos actualizando. Difícilmente un abogado deja pasar un año sin asistir a un congreso, seminario, panel, simposio, alguna cosa, porque necesita estar actualizado. Lo mismo los médicos, lo mismo los científicos, ellos incluso más que todos. Si tu cabeza tiene esa avidez para mantenerse al día y en profundidad en esos temas, yo te pregunto, ¿por qué tu cabeza, la inteligencia que Dios te dio, tiene tan poquito de estos temas? ¿Por qué a veces llevamos 10 años, 15 años en un grupo de oración y todavía la predicación es como el reciclaje del reciclaje del reciclaje? Que a veces fatigamos a los mismos grupos. Yo conocí el caso de un amigo, ni sé en qué acabó esa historia, tristemente. Un muchacho que tuvo una conversión muy bonita con los grupos de oración y empezó a asistir a un grupo. Y en el grupo había dos o tres personas encargadas de la formación. Pero esas dos o tres personas se conocían cada una como dos o tres discursos. Y entonces, si multiplicamos dos o tres por dos o tres, nos da un mínimo de cuatro y un máximo de nueve. Eso quiere decir que cada cuatro semanas, es decir, por ahí cada mes, o cada nueve semanas, es decir, por ahí cada dos meses, otra vez volvía a la misma predicación. Y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Y este hombre, un muchacho universitario, inteligente, por supuesto con avidez de conocimiento, empezó a sentirse aburrido. Siempre es lo mismo, aquí no se profundiza. Hay gente que está tomando caminos para ver cómo se forma más. He conocido el caso de algunos seres sospechosos que toman clases de teología en seminarios. Entran ahí para formarse. Pero no son sospechosos. Es el desenvolvimiento, es el desarrollo normal de la evangelización de la inteligencia. Lo normal. Hoy estamos hablando mucho de lo normal, ¿no? Lo normal es el don de lengua, lo normal son los milagros, es lo normal. Pues lo normal es que si tú tienes amor, tú quieras conocer a tu amado, eso es lo normal. Por eso hay programas de televisión que resultan chistosos porque comparan lo que los hombres saben de las mujeres y lo que las mujeres saben de los hombres. Esos programas chistosos de variedades que salen a veces. Le preguntan al hombre, ¿sabe usted cuál es el plato preferido de su esposa? El hombre empieza a sudar frío. No sabe. Le preguntan a ella, ¿sabe usted cuál es el plato preferido de su esposo? Claro, a él le gusta esto, esto, con esto, tal. Esa es señal de amor. El que ama quiere conocer. Quiere saber del otro. Por eso cuando una persona está en proceso de enamoramiento, le gusta conocer todo de la otra persona. ¿Y qué más te sucedió? ¿Y qué más pasó? Cuéntamelo todo. El que ama quiere saberlo todo. Entonces, la conversión intensa supone que nuestros grupos de oración sean escuelas de formación. Es lo normal. Pero hay una dificultad, yo la admito. Y es que nuestros grupos de oración suelen recibir personas nuevas y tratando de tener siempre un mensaje fresco, querigmático para la persona nueva, empezamos a repetirle el mismo discurso a las personas, no vamos a decir viejas,
sino digamos a las personas que llevan un poco más de tiempo. Hay que encontrar una solución. Una buena solución, que la tienen en algunos grupos, es que la parte básica que suele corresponder al seminario de vida en el espíritu, o el nombre que se le dé en distintos lugares, esa parte básica, cuando se da, se ofrece en una fecha o en unos días distintos de los días del grupo. De manera que las personas que lleguen al grupo llegan ya con cierta capacidad de entrar en alguno de estos temas. Esa es una manera de obrar. Pero la evangelización de la inteligencia es una deuda que tenemos. Incluso hubo una época en la que había una cierta tendencia anti-intelectual en la renovación carismática. Había gente como que pensaba que si nos ponemos a reflexionar y a examinar mucho las cosas, se apaga el fuego del espíritu y nos volvemos fríos, escépticos, racionalistas. No tiene por qué ser así. San Bernardo de Claraval es una montaña de fuego y es doctor de la iglesia. San Agustín de Hipona es un genio de la humanidad y es una hoguera de amor a Dios. Dejemos de estar separando lo que Dios unió. Dios no quiere que el crecimiento de nuestras emociones vaya en detrimento de nuestra capacidad intelectual. La santidad no puede consistir en desequilibrios de esa clase. Como quien dice, para sentir más, no pienso nada. Eso sirve para los conciertos de rock. No pienso nada, nada. Para un concierto de rock, eso puede valer. Pero por eso en los conciertos de rock pasa lo que pasa. Porque la gente no tiene cabeza. Y el amor nuestro nunca es un amor ciego. Nosotros amamos con los ojos abiertos. Entonces no pienses que es mayor mérito sentir más pagando el supuesto precio de pensar menos. Pero tampoco pienses que porque has hecho 2 o 3 cursos más un diplomado en Tombuctú, ya con eso todo el mundo tiene que mirarte como la autoridad. Porque ahí es donde sucede lo que decíamos en la otra predicación, que los medios suplantan a los fines. El estudio de la teología, el estudio de la Biblia, el estudio en general tiene carácter de medio, no de fin. Y tengo la alegría de decirles esto, siendo yo mismo PhD en teología fundamental por el Milltown Institute de Irlanda. Yo tengo mi doctorado de teología, pero es que a la puerta del cielo no me van a decir muestre sus cartones. A la puerta del cielo lo que me van a decir es: ¿usted cree en Jesucristo como su redentor? Y me van a decir: ¿cómo estamos en el tema del amor? Eso es lo que me van a decir. Pero hay que formarse y hay que estudiar, cada uno según su capacidad, buscando lo más sano. Porque en el tiempo que estamos viviendo aquí en la iglesia, la cosa es bien complicada. Tristemente hay demasiada confusión teológica, demasiada. Entonces hay que buscar lo más sano. Gracias a Dios, será la tercera o cuarta vez que en esta charla menciono a San Juan Pablo II. San Juan Pablo nos dejó un criterio muy claro en el catecismo de la Iglesia Católica. De manera que cuando tengo poco tiempo y tengo que decirle a alguien qué es recomendable y qué no, gracias a Dios está el catecismo. Y mi manera simple de responder esa clase de preguntas es: si lo que te están diciendo en tu clase de formación que organiza la diócesis, si lo que te está diciendo ese padrecito que llegó recién doctorado de Suiza, si lo que te está diciendo esa monjita que llegó con su doctorado de Minnesota,
Si lo que te está diciendo ese padrecito con el doctorado de Oxford, tú ves que está riñendo con el catecismo, quédate con el catecismo. Eso es sano, eso es sano. Pero repito, hay que formarse. Y si los líderes de nuestros grupos de oración no le dan más importancia a esa formación, estamos en serio peligro. Porque acuérdate que el futuro de la obra del Espíritu depende fundamentalmente de dos cosas. Y las dos cosas, ¿cuáles son? Conversión y comunidad. Y la conversión tiene que ser extensa. Por eso todo grupo tiene que ser misionero. Me acuerdo ahora un encuentro de la renovación carismática que tuve en el amado Paraguay. Ustedes conocen cómo es la gente paraguaya, por supuesto. Muy lindos son todos, todos son muy lindos. Pero le pregunto yo, por allá unos de un grupo de oración, y les pregunto, bueno, ¿y ustedes dónde están haciendo misión? Me miraron con cara de chapulín colorado. ¿Mi qué? Misión. Misión. Sí. La predicación de la conversión tiene que ser extensa e intensa. Extensa quiere decir que todos tenemos que ser misioneros. Grupo de oración que no esté haciendo misiones urbanas, puerta a puerta, con la parroquia, con congresos, con seminarios, con salidas al campo, con lo que sea. Grupo de oración que no esté haciendo salidas misioneras, grupo de oración que no esté en clave misionera, puede ir adoptando otro nombre. Por ejemplo, tíos, bisabuelitos y bisabuelitas preparando su eternidad. Ese podría ser el nombre de ese grupo. Oye, ¿cómo se llama tu grupo? Somos los píos, bisabuelitos y bisabuelitas preparando la eternidad. Me contaba un muchacho de la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Me contaba que fue a asistir a una fraternidad, no de la renovación carismática, sino de otro movimiento. Y él iba ahí como invitado y empezaron a tomar lista, porque ese es uno de esos fraternidades organizadas donde toman lista a ver quién está. Entonces dicen, Pérez está en cuidados intensivos esta semana. Rodríguez murió hace 10 días. González no ha vuelto del funeral de Rodríguez. Si no hay misión, ¿cómo se llama esta misión? Extensa. ¿Cómo se llama misión qué? Extensa. Si no hay misión extensa, cámbiale el nombre al grupo. Cámbiale el nombre al grupo. ¿Y tu grupo cómo se llama? Bueno, como ya escogieron otros, los de bisabuelitos, nosotros nos llamamos los Matusalén. Somos los Matusalén. ¿Y cuál es la consigna de ustedes? Bueno, tenemos un voto privado de no morir hasta que vuelva el Señor. Y el que firma ese compromiso no queda comprometido también a no darle un centavo a ninguna funeraria. Ninguna. Hermanos, evangelización. Tiene que aprenderse. ¿Evangelización? ¡Extensa! O sea que todo grupo tiene que tener su lugar de misión. Grupo sin lugar de misión, si me hace el favor, se me cambia de nombre. Se me cambia de nombre. Pero la evangelización también tiene que ser ¡intensa! Intensa quiere decir todas las áreas de tu vida. Y le he dado particular atención al tema de la formación, porque ahí estamos fallando muchísimo en muchos grupos. Y eso produce hastío. O sea, ya la vida espiritual tiene sus tentaciones, ¿cierto? Sus desiertos, sus asedias. Ya la vida espiritual tiene sus sequedades, sus arideces.
Ya la vida espiritual tiene sus dificultades, pero si además de las dificultades y arideces de la vida espiritual tú le añades una predicación repetitiva, repetitiva y repetitiva, en el fondo lo que le estás diciendo a la gente es: ya que tuvieron la emoción de convertirse, ahora desconviértanse. Porque es terrible que no les vaya a pasar a ustedes como ese sacerdote que solamente sabía predicar de San José. Solo hablaba de San José. Cualquier tema que fuera la misa, todo iba a dar a San José. Todo era de San José. Un día le pidió el obispo que hiciera una catequesis sobre la confesión. Entonces el padre empezó: hoy vamos a hablar de la confesión, que como se sabe se realiza en el confesionario, que suele ser de madera. Y como San José fue carpintero. Conversión intensa. Intensa significa todas las áreas de la vida. Como el tiempo se nos acabó, le voy a decir las cuatro áreas a las que hay que darle más atención. Las cuatro áreas son las siguientes, siguiendo el orden histórico de los ECLA. Siguiendo el orden histórico, las cuatro áreas a las que hay que darles atención son las siguientes. Primero, justicia y compromiso social. Es decir, nuestra evangelización tiene que hacernos más solidarios hasta el nivel del compartir real con los necesitados. Sin eso, no hay evangelización intensa. Segunda, formación intelectual. Por favor, especialmente los líderes, los servidores, ayúdense de los materiales que hay en internet, ayúdense de lo que ustedes conocen, ayúdense de los materiales sanos, hagan cursos, hagan diplomados, vayan a los seminarios, hagan algo, pero de verdad tenemos que mejorar. Entonces, segunda área, área intelectual. Tercera área, área afectiva y sexual. Necesitamos que el evangelio llegue a esas áreas de nuestra vida, ahí fallamos muchísimo, ahí hay mucha falla. Hay grupos enteros de renovación carismática que se destruyeron por una epidemia de embarazos. Así como se lo estoy diciendo, así ha sucedido. Epidemias de embarazos. Bueno, un embarazo no es nunca una epidemia, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Y si un grupo, si un movimiento en la iglesia no es capaz de predicar santidad en el cuerpo, si las palabras pudor, modestia, castidad, abstinencia no tienen sentido para un grupo, entonces lo que estamos predicando es simplemente permiso para pecar. Y eso nunca va a ser de Dios. Entonces llevamos tres áreas en donde la evangelización tiene que ser intensa. En la justicia social. Segundo, en la formación intelectual. Tercero, en la sexualidad y afectividad. Y cuarto, cuarto punto muy importante, en la liturgia. Amar la liturgia y los sacramentos. La liturgia es la objetividad de la salvación que Cristo nos trae. El peligro, la tentación del carismático es quedarse solo en la subjetividad, en lo que yo siento, cómo me siento. Y a veces realmente me siento mal y se me tuerce la columna. Entonces, hermanos, esas cuatro áreas hay que cuidarlas en la evangelización intensa. Apréndase los movimientos de la mano para que cuando usted llegue allá, después de 14, 18 horas de viaje, usted llega a su lugar, usted dice: bueno, ¿y qué aprendió allá? Aprendí que hay evangelización así y evangelización así. ¿Esta así cómo se llama? ¿Y esta así cómo se llama? Y la intensa tiene cuatro dimensiones de particular atención, todas son claves, pero hay cuatro a las que hay que darle mucha atención porque es donde estamos más atascados en los grupos de oración. Justicia y compromiso social, formación intelectual, sexualidad y afectividad y liturgia y sacramentos. Si nosotros mejoramos nuestra respuesta en esos campos, les puedo asegurar que vivimos de otra manera. Pero dije que eran dos palabras las que salían de Pentecostés. Una palabra era conversión.
que ya sabe que es la conversión. Unos me miran con cara de ¿y esto hasta cuándo va a seguir? La otra es la comunidad. La comunidad. Cuando un país tiene un promedio de coeficiente intelectual alto, como suele suceder en este que nos hospeda, el peligro de la gente que tiene coeficiente intelectual alto es creer que porque ya lo entiendo, ya no necesito que me lo expliquen. ¿Eso qué quiere decir? Nos tienta el individualismo intelectualoide. Es decir, yo ya sé cómo es lo de la conversión, yo ya he asistido a esos congresos, yo ya conozco esos grupos, yo ya no tengo que ir por allá. Yo ya sé bien lo que es bueno, lo que es malo, yo ya como de sal, ya sé cómo son las cosas. ¿Por qué necesitamos comunidad? ¿Sabes por qué? Porque cada hermano es al mismo tiempo un maestro en lo que tiene como don propio de Dios y es una mano que se tiende pidiendo lo que yo he recibido de Dios. En cada hermano, Cristo Maestro te está hablando. Si tú quieres vivir tu vida de comunidad en serio, solo te doy este consejo. Mira uno por uno a tus hermanitos, a tus hermanitas, y hazte esta sencilla pregunta. ¿Qué puedo aprender yo de este hermano? De lo que Dios ha hecho en él o de lo que Dios ha hecho en ella, ¿qué puedo aprender yo? ¿Qué me está diciendo el Señor a través de este hermano? Porque vas a encontrar que Cristo Maestro es maestro a través de tus hermanos. Decía San Agustín, Dios que está en medio de ustedes, los va a salvar a través de ustedes. Entonces, apartarse de la comunidad es apartarse del Maestro. Porque el Maestro no me enseña solamente con ideas, el Maestro me enseña con la historia de vida de cada hermanita y de cada hermanito. Cada hermanita es una lección, es algo, hay algo que yo puedo aprender de él o de ella, algo puedo aprender. Y en eso que yo puedo aprender de ese hermano o de esa hermana, es Cristo el que me está enseñando a mí. En un grupo de oración al que yo asistía, la señora que dirigía, una de las que dirigía el grupo, tuvo que pasar por una verdadera tragedia. Pero no una tragedia de una vez, sino una tragedia en tres capítulos. Quiero decir, ella tuvo seis hijos y de esos seis hijos, en tres eventos distintos se le murieron tres. Y este servidor que les está hablando, tuvo que presidir la Eucaristía cuando murió el primero, cuando murió el segundo y cuando murió el tercero. O sea, estamos hablando de una mamá a la que se le han muerto tres de sus hijos en circunstancias distintas. Yo no sé estadísticamente cuál es la probabilidad de eso, me imagino que es demasiado baja, pero le pasó. Y este padrecito Nelson estuvo ahí en esos tres funerales, en esas tres exequias. Hay que ver a esa madre enterrar a su primer hijo, enterrar a su segundo hijo, enterrar a su tercer hijo. Hay que ver a esa mamá. Hay que ver a esa mamá sonriendo, orando, consolando, abrazando, bendiciendo a Dios. Pregunta, ¿qué libro, qué página de internet me podía enseñar lo que me enseñaron esos ojos en esa noche? Entonces no pienses tú que tener la mejor biblioteca es tener la mejor formación necesariamente. No pienses que tener la conexión más rápida a internet es tener la conexión más rápida con el Espíritu Santo. Hay cosas que tienes que aprenderlas
en los ojos, en las lágrimas, en el abrazo, en el cansancio, en la palabra, en la voz quebrada de tu hermano, de tu hermana. Ahí te habla Cristo. Y si te vas del grupo, te vas de Cristo. Lo pierdes a Él. Ser cristiano no es tener simplemente muchas ideas claras. No. Ser cristiano es tener mucha vida de Dios en nosotros. Y eso se bebe en todas esas experiencias. El quedarse uno sin palabras, eso también es enseñanza. Entonces no abandones el grupo. Hay que estar ahí. Hay que ver los testimonios. Además, a nuestros grupos van llegando también jóvenes. Cuando ya empezamos en la labor misionera, cuando ya dejamos de ser el grupo de los bisabuelitos y las bisabuelitas preparando la eternidad, cuando empiezan a llegar los jóvenes, sus preguntas, su entusiasmo, sus cuestionamientos, su alegría, la belleza propia de su edad, nos levantan el corazón, nos inspiran, nos sacuden. Así que yo pido en este momento que los que tengamos más de 25 años, yo me paso por un poquito, los que tengamos más de 25 años, vamos a alegrarnos por los que tienen 25 o menos y están aquí entre nosotros, porque los amamos. La alegría, hermanos, la alegría de oír muchas veces con su lenguaje, con palabras que uno ni les entiende, pero la alegría de verlos a ellos, dar su testimonio, volver de sus congresos, volver de un retiro, contar a ellos, bueno, estuve en el congreso, qué sé yo, de Santa Cruz, aquí hay gente que va a Bolivia, hay gente que va a Paraguay. Estuve en el congreso de Santa Cruz, allá en la mansión. Y bueno, pues quería decirles que vengo renovado, dice este muchacho. Tendrá 20 años de edad. Uno le provoca llorar de alegría. Eso no te lo da ningún libro. Eso no te lo da ninguna película. Eso hay que verlo en la cara de ese chico. Eso hay que verlo en la cara de esa jovencita. Hay que ver cómo se le sonrojan las mejillas violentándose para poder hablar en público. Hay que ver ese momento, hay que estar ahí. Eso se llama comunidad. Resumen de esta enseñanza. ¿Qué hemos hecho en esta enseñanza? Tuvo dos partes. La primera parte era terminar todo el capítulo de las raíces relacionando la pasión de Cristo con Pentecostés. ¿Qué hemos dicho sobre la pasión de Cristo y Pentecostés? Lo que hemos dicho es que Cristo abre con ese misil de amor nuestro corazón para que quede una brecha por donde entra el torrente de Dios. Pero Cristo, con sus llagas frescas, eternamente frescas en el cielo, abre el corazón del Padre. Y entre el corazón abierto del Padre y el corazón abierto del hombre, el corazón perforado de Cristo ha hecho un torrente de amor que es el Espíritu. Y ese Espíritu llega a nosotros y en nosotros nos da vida nueva. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, dice el Salmo. El correr del Espíritu alegra tu casa, alegra tu corazón, alegra tu vida que se vuelve ciudad de Dios. Y el murmullo de su amor te vuelve poeta y te vuelve cantante y te hace orar. Nada de raro que te haga orar en lenguas, no tiene nada de extraño. Y esa maravilla de su amor en ti es la condición normal del cristiano, porque así lo ha querido Cristo. Porque quiso que tú fueras amado con el mismo amor con el que Él había sido amado antes de la creación del mundo. Juan capítulo 17. Esa fue la primera parte. Y en la segunda parte, ¿qué hicimos? En la segunda parte nos fuimos a los frutos, lo que tiene que venir después de la efusión del Espíritu. ¿Y de qué hemos hablado? Hemos hablado que hay dos palabras claves en el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles: conversión y comunidad. Y dijimos que había dos dimensiones en la conversión. No me hagan quedar mal, que esto se está grabando. No me hagan quedar mal. Las dos dimensiones son que tiene que ser intensa, pero además tiene que ser intensa. Gracias, sabía que no me iban a fallar. Y además,
Y además, comunidad, no basta con saber lo que es bueno y lo que es malo, no basta. No, yo ya sé que Dios me ama, yo lo puedo saber aquí desde mi poltrona mirando la televisión, yo sé que Dios me ama. No, arriésgate a estar en el grupo, con frío, con calor, con viento, con sol, con nieve, donde hay nieve, sal, ve al grupo, hazte presente, ora, ama. Vamos entonces a darle gracias a Dios. Pongámonos de pie, por favor. Y vamos a hacer un momento de oración que conecta ya con la Santa Misa. Ya esta es la hora de la Santa Misa. Estamos de hecho un poquito pasados en el horario, pero conecta con la Santa Misa, con el cambio que se hizo en el horario de hoy. Vamos a orar para pedirle al Señor que el susurro de su amor, que sí te ama, que sí te ama, que sí te ama, que es verdad que te ama, que te ama como eres, pero no te deja donde estás, que sí te ama. Déjate amar así por el Señor, para entregarle todo este día precioso, y todavía no termina. Tenemos la Santa Misa y luego tenemos adoración y tenemos efusión. Yo veo que a ustedes y a mí se nos vuelve agua a la boca y decimos, qué lindo va a estar eso, qué hermoso va a estar eso, qué hermoso va a estar eso. Gloria a ti, Señor, gloria a Él, gloria a ti, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito eres, Señor, porque nos has amado sin medida. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Quién le dice gracias al Señor?